Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y hoy vamos a hacer pescado empapelado. Es rápido, fácil y bien sazonado como lo vamos a hacer hoy. Van a ver qué rico queda. Los ingredientes se los voy listando conforme vamos cocinando y en la descripción del video van a poder encontrar unas recetas de cuaresma muy sabrosas. Ahora sí, vamos a ponernos a cocinar. Y para que el pescado y las verduras tengan un sabor muy sabroso, tengo aquí jugo de limón recién exprimido. Vamos a agregarle aceite de olivo. Prensamos ajo. Y lo revolvemos hasta formar una emulsión. Ahora déjenme enseñarles las verduras. Una de las verduras que vamos a utilizar es calabacita larga. La empecé por partir en rebanadas muy delgaditas, como lo pueden apreciar. Y la parte que me sobró, la rallé en esta parte del rallador. Y miren cómo salen, muy delgadas también. También vamos a utilizar zanahorias y para obtener estas rebanadas tan delgaditas, vamos a utilizar el pelador de papas. Y tanto la calabaza como la zanahoria las ponemos en un refractario para poderlas condimentar al rato. Aquí en la casa a nosotros nos gusta mucho también agregarle rebanadas muy delgaditas de papa. Sin embargo, les recomiendo que la papa la tienen que precocer antes de usarla. De otra manera, no le da tiempo de cocerse dentro del paquetito del pescado. Esta papa es muy pequeña, como lo pueden apreciar, y la puse a hervir por 15 minutos y luego la pelé. Vamos a seguir rebanando muy delgadita esta papa. También necesitamos picar un poco de jitomate, que esté bien maduro de preferencia. Le agregamos cebolla picada, unas aceitunas que también partí a la mitad. Esto le va a dar un sabor muy sabroso. Y lo vamos a condimentar con un par de cucharadas de esto que hicimos hace rato. Le ponemos un poco de sal, no mucha, porque recuerden que las aceitunas ya están saladitas. Y lo reservamos. También tenemos que sazonar la zanahoria y la calabacita que preparamos hace rato. Empezamos por ponerle sal, pimienta. Y también un poco de esto que preparamos, porque le va a dar un sabor exquisito. Y lo revolvemos bien. En cuanto al pescado, yo les recomiendo que usen un filete de pescado blanco. Pueden utilizar tilapia, dorado, lenguado o cualquier filete de pescado de su preferencia. Ahora sí, vamos a armar los paquetitos. Necesitamos cortar un pedazo de papel aluminio. Vamos a ponerle un poquito de aceite de olivo para que no se nos pegue el pescado ni las verduras. Vamos a empezar por poner una camita con el jitomate, la cebolla y las aceitunas. Después le vamos a poner un poco de la papa que rebanamos muy delgadita. Y como esta no tenía sal, esta sí la vamos a salpimentar. Su pimienta y un poco de sal. Vamos a acomodar uno de los pescados, de los filetes, pero antes vamos a ponerle de este lado su sal y su pimienta. También del otro lado, un poquito de sal y pimienta. Y antes de voltearlo, vamos a agregarle encima un poco de esta emulsión que hicimos de limón con aceite de olivo y ajo. Esto le va a aportar mucho sabor. Finalmente, vamos a acomodar las verduritas. Y con las manos limpias,
Las que quedaron larguitas las ponemos hasta arriba para que se vea muy bonito el pescado cuando lo destapemos. Agregamos un poquito de cilantro picadito. Esto le va a dar sabor, aroma y esto se va a ver muy bonito cuando abramos el paquete. Ahora sí vamos a empezar a cerrarlo. Vamos a unir estas dos orillas primero y vamos a hacer varios dobleces. Empezamos por uno, lo apretamos muy bien. Un segundo doblez. Tenemos que asegurarnos que no se nos salga ni el vapor ni el líquido. Ahora cerramos este lado. Una segunda vez. Presionamos bien. Y ahora este último lado. Una vez más. Y terminamos por hacer un doblez extra en este primer lado que hicimos desde el principio. Y esto nos va a asegurar que no se nos escape nada. Y ya está listo. Y como al camarógrafo le gusta todo picoso, piqué un poquito de chile serrano y lo voy a revolver con el jitomate y la aceituna. Y entonces ya tenemos lista la cama para el siguiente paquete. Ya estoy calentando un comal, primero a fuego alto. Una vez que sienta que el comal ya está caliente, le vamos a bajar la flama a lo más bajito y entonces sí vamos a acomodar el paquete de pescado. Pueden ver cómo se hinchó ya el papel aluminio, por eso es muy importante que cierren bien las orillas del papel. Y sobre todo que dejen suficiente espacio para que se pueda generar bien el vapor y se cueza bien el pescado. Y mientras el pescado se está cocinando, los quiero invitar este miércoles 22 de febrero a las 7 de la noche a un streaming en vivo. Los espero. Y de 13 a 15 minutos el pescado ya está listo. Vamos a sacarlo. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Listo. Y esta receta es para dos personas. Si ustedes lo van a hacer para su familia, incrementen la cantidad de los ingredientes. Ahora sí, vamos a abrir el pescado. Miren qué rico se ve. Las verduras quedaron perfectamente cocidas, por eso las cortamos delgaditas. Ahora vamos a ver el pescado. Uy, miren qué rico. Vean qué sabroso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los espero en la próxima. A los que no se han suscrito, los invito a suscribirse y les pido además que me manden todos sus comentarios y les doy las gracias por todos sus deditos arriba y muy buen provecho. ¡Qué delicia! Buenísimo.